Muy buenas noches, queridos compatriotas. Bienvenidos a un nuevo programa de Mano a Mano. Bienvenidos a nuestro estudio, Radio TV AN24. Bueno, agradeciendo como siempre a las autoridades correspondientes, quiero mencionar y agradeciendo principalmente a Toro y Pampa. Tuvieron un programa espectacular con Juan Pablo Baldonieri, un locutor de la puta madre. Y yo vengo con esta voz, ¿te das cuenta? ¿A vos te parece? Pero realmente un programón. Quiero agradecer a José Cucurrul, Emiliano Ríos, a Germán Torré, Cintia, a Lara, a Nicolás Sato específicamente y especialmente porque estuve comiendo 3 empanadas que compró él, espectacular. Espectacular, gracias. Gracias, Chao, Pablo, nos vemos. Realmente, por lo menos. Para empezar la noche está bien, con la panza llena. Quiero agradecer también la semana pasada, bueno, después del último programa que tuvimos, el jueves último pasado, bueno, realmente me sentí mimado por muchísima gente, el producto de la radio ha ido creciendo, por suerte, y realmente me he sentido muy mimado en esos días. Quiero agradecer a todos. No voy a mencionar porque sería una falta de respeto a la mía, pero realmente a todos le, acá me está haciendo chiste Germán, a todos por igual. Quiero mandarle un beso muy grande a Martín, que se reponga, realmente anda con algunas nanas. Pero bueno, estos primeros fríos hacen que la gente esté un poco engripada ya. Se va a reponer muy pronto. Bueno, hoy vamos a tener una de las versiones del tango Mano a Mano, justamente como el título de nuestro programa. 3 versiones van a estar a cargo de Alfredo De Angelis, Nina Miranda y Julio Sosa. Realmente es uno de los tangos emblemáticos por Mano a Mano por Celedonio Flores, el negro Celedonio Flores, que realmente Carlos Gardel tuvo con José Razzano, tuvo la virtud de ponerlo y grabarlo en 1927. Y realmente es uno de los tangos preferidos por mí. Hay varias versiones, ya las vamos a comentar, pero para ir avanzando, vamos a ir escuchando la primera versión de Mano a Mano, en la que yo he tenido la oportunidad de elegir, y lo vamos a escuchar de manos de Alfredo De Angelis cantando Dante. Chiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, ¿cómo no podrás querer? Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en una casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ría y canta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato Maura con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas del gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que has hecho. Lo
los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de lotario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga pila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamara tenga peso duradero, que te abres en la parada con castillo milonguero, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado, mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acórdate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Bueno, acabamos de escuchar la primera versión de Mano a Mano por la orquesta de Alfredo De Angelis, y cantaba Carlos Dante. En realidad, el nombre artístico, su nombre completo era Carlos Dante Testori. Fue realmente un cantante muy popular dentro de este género. Y estuvo en varias orquestas, pero principalmente en la de Alfredo De Angelis, en un brillante ciclo de 13 años. Siguiendo con la historia, justamente de Mano a Mano, Flores construyó el poema en quinteta. Dicen que es una estrofa raramente usada en canción, lo que dificultaba su musicalización. Gardel y Razzano le pusieron músico al modo milonguero, alternando una parte de música con otra cantada de principio a fin. Gardel la volvió a grabar justamente en Barcelona en 1927, y luego lo hicieron otras orquestas y cantores. Algunos de ellos fue la que nosotros acabamos de escuchar. Y en esta versión que vamos a escuchar, vamos a tener a Nina Miranda con Roberto Lister. Chiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remolde cuando vos, pobre percanta, cambiabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te recanta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como pega el gato maula con el mísero ratón. No sé por qué estás triste y evocas lo que antes sido, con el filo de engrupirme que era una buena mujer. Si aburrida de tus tratos decidí dejar el nido, porque me tenías cansada con tu veguén de engrupido, y decís que te he querido como no llegué a querer. Se dio el juego de remanche que hoy batís como reproche, mientras pa' ponerte al día fui a parar una pensión. Y vos la pasabas curda de la mañana a la noche, patinándote mi vento en taxímetro o en coche, dándote aire de guapito, prepotente y compadrón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás.
los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de ese otario que tenés, se la carga. Y decís que tengo el mate de ilusiones rebosantes, que me engrupieron los giles, mis amigos y el bacán. Pero hablas de esa manera porque te he dado el espiante, lo que pasa a mis amigos, que no soy aquella de antes, y amarro con los azules pa' que no me falte el pan. Nada debo agradecerte, decís mal agradecido, que has quedado mano a mano con lo que te he dado yo. Pero no pienso cobrarte porque quedaría fundido. Es mejor de que tus deudas las entierre en el olvido, porque mi Dios pagaría todo lo que hice por vos. Bueno, acabamos de escuchar a Nina Miranda, Roberto Lister con la orquesta de Donato Racciati. Esto se grabó el 19 de mayo de 1952. Esta es una versión distinta, un agregado a la letra que ya conocemos de mano a mano. Es un agregado de la letra de Humberto Correa, el autor de Mi vieja viola, en el cual la mujer da su propia visión de los hechos. Siguiendo con la historia de mano a mano, tenemos que decir que, bueno, ya en 1950... tenía cierta provisión, algunos tangos con letra de Lunfardo. Yo lo habíamos explicado en otros programas, que gracias al general Perón, después, y a Sadaí, pudieron volver nuevamente esos tangos a escucharse en las radios. Ahora vamos a ir al primer corte y después vamos a seguir un poco más con la visión de lo que era mano a mano en ese entonces, y nos falta la última versión que va a estar a cargo de Julio Sosa. Ahora vamos a ir al primer corte con Osvaldo Fresedo. Acabamos de escuchar el primer corte musical de Osvaldo con la orquesta de Osvaldo Fresedo y Roberto Ray, en Vida Mía. El autor fue Emilio Fresedo, y esto lo hizo el 13 de septiembre de 1933. Hablando de Roberto Ray, haciendo un paréntesis antes de seguir con mano a mano, se llamaba en realidad Roberto Raimondo, era un porteño del barrio de San Cristóbal, y no tenía en su acento ese matiz barrial, ese tono casi arrabalero de los sucesores de Carlos Gardel. Por aquella época cantaban apenas los estribillos y en muchos casos no aparecían en los créditos del disco. Se les llamaban estribillistas precisamente por esa costumbre instaurada a fines de los años 20. Como si no quisiese que interfirieran en el sonido de la orquesta que tocaban para los bailarines. Y Fresedo lo hacía por entonces para los niños bien de la alta sociedad, porque realmente Fresedo justamente nunca, jamás, y en su historia, estuvo en lugares de poca monta, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Siempre fueron lugares prestigiosos, de la alta alcurnia. Por eso Ray fue siempre el preferido entre los muchos vocalistas que fueron pasando por su orquesta, respetando siempre ese tono que había marcado el muchacho del barrio de San Cristóbal. A los 19 años ya estaba instalado el micrófono del conjunto de Fresedo, del cual se iría y retomaría en dos oportunidades, buscando un techo propio que nunca alcanzó fuera de esa orquesta. Murió lamentablemente muy joven, tenía 48 años, y su desaparición no ocupó titulares destacados en los medios, pero sí en el corazón de los verdaderos tangueros. Siguiendo con mano a mano, y vamos a pasar después la última versión a cargo de Julio Sosa,
Francisco García Jiménez lo califica como su gran tango. Y agrega que Flores, es decir, el negro Celedonio Flores, conocía como ninguno la parda jerga anticadémica y desnuda, y su mérito consistió en hacer surgir de ese oscuro reverso al dorado porteño compadrito del año 20, casi romántico y burlón sin casi. Vamos a escuchar la última versión elegida por mí, de Mano a Mano, a cargo de Julio Sosa. Acabamos de escuchar a Julio Sosa, justamente en la última versión elegida por mí, de Mano a Mano. Y en este segmento, como yo les tengo acostumbrado, vamos a ver en esta oportunidad la biografía documentada de un gran luchador, realmente un gran luchador en la vida y en el ring. Estamos hablando de una figura casi olvidada, lamentablemente, que creó de la nada un espectáculo que fue un visionario justamente en esto, en el catch, y estamos hablando de Martín Karadagian. Ha sido una persona muy influyente en toda la historia de la lucha, aún por delante y por muchos cuerpos de ventaja, obviamente, como la dinastía de Mama Hunt, uno de los luchadores antiquísimos, pero realmente de gran jerarquía. Antes de seguir con esto, antes de seguir con este, con esta biografía, quiero que vean este documental realmente de Martín Karadagian, y tienen connotaciones y vínculos históricos con otros, justamente con otros boxeadores, con otros hechos históricos, y también vamos a ver y escuchar algunos de los tangos que se escuchaban en 1962. Vamos al documental, por favor. Sin internet, computadoras ni teléfonos celulares, la única diversión tecnológica de los niños de las décadas de los 60 y 70 eran algunos pocos canales de televisión abierta. Era una época donde la oferta de programación para el público infantil era muy limitada. En algunos casos, había que esperar hasta las 5 de la tarde para ver solo una hora de dibujitos animados por día. En ese contexto, nació Titanes en el Ring, un programa de lucha creado por Martín Karadagian que con el tiempo se transformó en leyenda. Martín Karadagian, tal su nombre real, nació el 30 de abril de 1922 en el barrio porteño de San Telmo, un barrio bohemio que a principios de siglo era zona de comerciantes inmigrantes. Su padre, Jan Parsun, de origen armenio, llegó a la Argentina en 1915 escapando del genocidio de los turcos. Su madre, Paulina Fernández, era española. El negro, como le decían a Martín, vivió de niño en un conventillo y su padre era carnicero en el mercado de proveedores del sur. Karadagian alguna vez se refirió a su padre diciendo: "Era una bestia, un matarife, que se cansó de pegarme a mí y a mi hermana". Martín hizo hasta primer grado, no quería estudiar, por lo que comenzó a ayudar a su padre en la carnicería y además se las rebuscaba como lustrabotas. Desde pequeño comenzó a practicar lucha greco-romana en la Asociación Cristiana de Jóvenes y a los 16 años obtuvo el título mundial en su categoría. A los 18 años comenzó a entrenar en el Luna Park, un deporte de lucha de origen británico, el catch. En un principio costó que lo aceptaran. Su altura no superaba el 1,65 m y los luchadores de catch eran altos y corpulentos. Una de las figuras y líder de ese deporte era Iván Selesniak, llamado el hombre montaña. Un día, Martín, cansado que lo rechazaran, fue al departamento de Selesniak cargando dos medias reses, una en cada hombro. Al verlo, el hombre montaña, que era ucraniano y no hablaba con mucha fluidez el español, le dijo: "La verdad que usted, ser chiquito pero ser fuerte, usted poder quedar con nosotros". Durante la década del 30 y del 40, el catch estaba de moda y se realizaban luchas tres veces por semana. Pocos saben que el catch fue el evento deportivo más importante en el historial del Luna Park. Martes, jueves y domingos asistían multitudes a los eventos. Tan importante fue
que en la esquina de Madero y Lavalle existe un friso que representa a este deporte. En las otras tres esquinas están representados en sendos frisos el patinaje, el básquet y el boxeo. El catch despertaba emociones intensas. Los luchadores encarnaban personajes que eran amados u odiados por los espectadores. Mientras algunos sabían que el espectáculo estaba previamente armado, otros creían que las peleas eran ciertas. La verdad es que a veces los luchadores se salían del libreto y se les iba un poco la mano con los golpes. Al principio, Karadagian era de los malos. Las tribunas lo odiaban. Fingía lesiones para luego atacar por sorpresa. A veces se arrodillaba pidiendo clemencia y en un descuido atacaba a su rival. A pesar de esto, tenía mucho carisma. La gente quería verlo. Sentía que las luchas no eran lo mismo sin él. Con el tiempo, su fama fue creciendo y fue así que en 1957 protagonizó la película Reencuentro con la Gloria sobre un luchador en decadencia con varios de sus compañeros de catch. A comienzos de los años 60, un joven Alberto Olmedo triunfaba en la televisión con un programa para niños llamado como su personaje, Capitán Piluso, junto a Humberto Ortiz encarnando a su amigo marinero Coquito. Martín Karadagian era la estrella indiscutida del catch y aprovechando la fama de ambos, organizaron con bombos y platillos para el 12 de noviembre de 1961 en el Luna Park la pelea del siglo, el Capitán Piluso versus Martín Karadagian. El evento fue un total éxito. El maestro de ceremonias fue Pipo Mancera. El Canal 9 transmitió la lucha y más de 3.000 niños quedaron afuera. La pelea la ganó Piluso, pero para Karadagian fue el trampolín para lo que luego sería su mayor éxito. Apenas terminada la pelea, los directivos de Canal 9 le ofrecieron a Martín un contrato para el año siguiente y fue así que el 3 de marzo de 1962, 4 meses después de la pelea con Piluso, la pantalla del 9 ponía al aire el legendario Titanes en el ring. Al principio, lo transmitían los sábados por la noche, pensado como un programa para adultos, pero con el tiempo fue transformándose en un ciclo dedicado a los niños. Las peleas eran practicadas de antemano, estaba todo previamente coreografiado y casi siempre ganaban los luchadores más populares. Martín tenía una gran habilidad para crear personajes carismáticos, de los buenos y de los malos. Ahora él era de los buenos, aunque por momentos tenía actitudes antideportivas. Sería imposible nombrar todos los luchadores. Los que siguen son solo un ejemplo de los más recordados. El Caballero Rojo, Pepino el Payaso, el Ancho Rubén Peuchele, Diábolo, el Androide, el Indio Comanche, el Cavernario, Super Pibe, Mr. Moto, el Ejecutivo que paraba la lucha para atender el teléfono, Mercenario Joe, la Momia Blanca y su contraparte, la Momia Negra, el Gitano Ivanov, el Hombre de la Barra de Hielo y tantos otros. Tenía una galería de personajes muy variada. Incluso en una oportunidad peleó contra el Hombre Invisible. El único que podía verlo era el comentarista Rodolfo Di Sarli mediante unas gafas especiales para tal fin. Este comentarista luego fue reemplazado por Jorge Bocacci. Karadagian tenía un secretario que lo acompañaba cada velada, Joe Galera, y una admiradora misteriosa, la viudita de las flores rojas. Algunas empresas lo contrataban para que creara luchadores con el nombre de sus marcas. Así nacieron Minerva por el jugo de limón, Yolanca por los yogures, Ding C por el jugo de naranja y STP por la marca de lubricantes para autos. Otro personaje que cobró notoriedad gracias al programa fue el árbitro corrupto William Boo, que años antes ya había participado en el catch como luchador y con el mismo nombre. Alrededor de Titanes en el ring se creó un mercadeo impensado para la época, desde útiles escolares con las figuras de los titanes, pasando por juegos de cartas, historietas, figuritas, remeras, discos de vinilo con las canciones que identificaban a los luchadores, hasta los chocolatines fabricados por la empresa de Carlos Augusto Ford, padre de Ricardo, que traían como sorpresa el muñequito de algún personaje del programa que al día de hoy se venden en internet como objetos de colección. También se hicieron dos películas, Titanes en el ring en 1973 y Titanes en el ring contraataca en 1984. A fines de 1983, los problemas de salud comenzaron a hacerse presentes en la vida de Karadagian. Tenía las carótidas tapadas y como consecuencia sufría desmayos recurrentes. El 24 de mayo de 1984, a causa de su diabetes, debieron amputarle la pierna derecha.
El programa se venía transmitiendo con algunas intermitencias desde 1962 y siguió hasta 1988. Posteriormente vinieron algunos programas que copiaron o intentaron hacer algo parecido, pero ninguno tuvo el éxito de Titanes en el Ring. Finalmente, Martín Karadagian falleció el 27 de agosto de 1991 a los 69 años, víctima de un edema pulmonar. Martín Karadagian enfrentando a la momia. Ahora el título de campeón del mundo, entra el campeón con todo, Martín Karadagian. ¡Acá sigue el violento! ¡Trató de adquirir de inmediato! ¡Emoción desde el comienzo! ¡Responde la momia con todo! ¡Durante el combate de los primeros instantes! ¡Termina el árbitro! ¡Entra Martín Karadagian! ¡Y la momia responde! ¡Mándole a uno, otro! ¡Tratamilla la momia con todo el campeón! ¡Martín Karadagian tratando de doblegar a la momia! ¡Esta va para el enganche! ¡Llave de estrangulación no puede realizar! ¡Una de los brazos de Martín Karadagian! ¡La momia busca azotar la nuca del campeón! ¡Emoción a raudales desde los comienzos! ¡Del primer instante! ¡Golpe cortito! ¡El cortito campeón! ¡Entra para castigar Martín Karadagian! ¡Va para el enganche la momia! ¡Ya sabemos que Martín Karadagian, recién recuperado de una tremenda lesión en su pierna derecha, castiga a la momia! ¡Se va deteriorando el campeón! ¡Ha ido al juego de la momia! ¡Martín Karadagian busca quebrarlo! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Está llegando el campeón la momia! Espectacular el accionar de campeón del mundo. Responde con toda la momia. De pie de nuevo. Entra por el enganche, lo tiene. Rodilla en tierra de Martín Karadagian. A caer Martín Karadagian. No. De pie de nuevo. Y abre la entrada. Castiga. Y la momia responde. Uno y otro. Dos verdaderos titanes. Espectacular. Se juega el centro. ¡No va a atacar la momia! ¡Cae la momia, se recupera! Segunda caída, uno y otro, con todo. ¡El efecto final! ¡Uno y otro! ¡Martín Karadagian, valiente! ¡Engancha la momia! ¡Y todo el mismo diablo de los luchadores! ¡Viviendo el clima espectacular! ¡Apaleando Martín Karadagian! ¡Apaleando, busca la cuerda para el break! ¡Trata de llegar para el break! ¡Carlo, llega! ¡Hay tres! ¡Los chicos! ¡Tratan de cifrarle, Martín! ¡Vamos, Karadagian! ¡Parece que no puede volver! ¡El campeón está sobre lona! ¡Va a recuperarse! ¡La interesa! ¡El campeón del mundo! ¡Tambalea, Martín Karadagian! ¡Me parece que esto ya está tomando...
sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Ser que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre, así estás clavada en mí como una daga en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Acabamos de escuchar Pasional de Alfredo de Ángeles y Oscar La Roca. Y anteriormente vimos dos videos. Uno, el más cortito, era justamente la lucha por el cinturón de oro, vamos a decir, de La Momia y Martín Karadagian. La filosofía que siempre marcó el camino de Titanes en el Ring fue el entretenimiento constructivo, ¿no? Fue construyendo un esquema de programa que hacía que se congregara toda la familia. La educación, incorporando a su galería de héroes y antihéroes, personajes históricos, para despertar realmente la fantasía y la curiosidad de los chicos. El cuidado del cuerpo, una mente sana en un cuerpo sano, inculcando el amor al deporte, guiado por profesionales. Y en cada lucha se enfrentaba y se demostraba el bien y el mal. Y en esa batalla quedaba reflejado quien se desenvuelve realmente correctamente y sin transgredir las reglas, vence sobre quien toma el camino fácil. Ya sea haciendo trampas o desempeñándose deslealmente. Quizá esto hoy suena hasta un tanto ridículo, pero Martín estaba convencido de que los niños iban a ser, lógicamente, los adultos del futuro y merecían creer que existe una justicia que premia al que hace las cosas correctamente, no como ahora. Ahora vamos a ver un pequeño documental. Y es justamente relacionado con Karadagian y Gatica. El 10 de agosto de 1957, Martín Karadagian y José María el Mono Gatica lucharon en la cancha de Boca haciendo una especie de catch. El creador de Titanes en el Ring, Martín, era en ese entonces el campeón mundial de lucha greco-romana. Mientras que el boxeador, el Mono Gatica, ya venía varios años de retirado y estaba pasando por un mal momento económico. La pelea fue ideada por Karadagian para ayudar justamente al Mono Gatica, que obviamente venía prohibido por la denominada Revolución Libertadora, que fue la que derrocó al general Perón en el 55, y le sacó también la licencia y lo obligó a luchar clandestinamente sin generar ingresos y dejándolo realmente a Gatica en la bancarrota.
Ahora vamos a ver una parte de ese combate y después seguimos aclarando algunas cuestiones. Pelea Gatica Karadagian. El 25 de mayo de 1925 nació José María Gatica. De origen humilde, inició su carrera como boxeador profesional durante el primer mandato justicialista. En esos años, el Mono Gatica fue uno de los deportistas más identificados con el peronismo. Cuando llegó la dictadura de 1955, se le prohibió seguir boxeando. Abandonado al olvido y la pobreza, en 1957, el luchador y empresario Martín Karadagian organizó una pelea con él en La Bombonera. José María Gatica vuelve al ring, pero esta vez para enfrentar a Karadagian en un encuentro de catch que conmueve a la afición deportiva. Karadagian, artífice de una troupe de luchadores, organizó la pelea a beneficio con Gatica, que terminaría fingiendo una derrota ante el luchador. El público sigue ávidamente el combate. Al final, Karadagian hace valer su mayor dominio del sistema y Gatica, a su merced, se acerca al desenlace del combate. Gana Karadagian y Gatica pierde una magnífica oportunidad de volver a colocarse en el ruedo de los triunfadores. Gatica falleció en 1963 y sus restos fueron llevados desde la Federación Argentina de Box hasta el cementerio de Avellaneda, donde la multitud lo acompañó durante 7 horas. El Mono fue hasta el final un verdadero ídolo popular. 200 años de historias destacadas, 200 años de historia, memoria y derechos. Bueno, acabamos de ver una parte de lo que fue esa pelea histórica, emblemática, entre el Mono Gatica y Martín Karadagian. Ese día el clima realmente no ayudó a la organización de la exhibición, que fue ganada por Karadagian, pero sin embargo ocurrió algo inesperado. La pelea subió de tono luego que Gatica aplicara un golpe, según Karadagian, fuera de lugar, que no le gustó realmente al campeón mundial. La respuesta fue una maniobra de catch que le produjo una lesión en el tobillo al boxeador, quien quedó rengo hasta el día de su muerte 6 años después. Ustedes recordarán esa famosa película donde retrata justamente la vida de Gatica y donde lamentablemente después de la salida de la cancha de Independiente pierde el equilibrio al tomar un colectivo producto de esa renguera y posteriormente fallece en el hospital. Son eslabones históricos en cruzados, porque realmente la vida de Karadagian y Gatica tienen algo en similitud, ¿no? Ese sacrificio, esa lucha constante que tuvieron en sus vidas. Ahora sí vamos a ir al tercer corte. Es un corte realmente exquisito, realmente por lo menos para mi entender. Lo toca Yo-Yo Ma, y ahora después vamos a hacer una pequeña síntesis de su biografía, y toca Regreso al Amor. Este violonchelista, uno de los mejores considerados en el mundo, nació en París en 1955, de padres de origen chino. A los 4 años de edad estudió violín y viola antes de aprender violonchelo. Comenzó a sobresalir en el mundo de la música desde una edad muy temprana. Ha ganado numerosos premios y distinciones, entre ellos varios Grammy. Ha grabado numerosos discos y ha actuado en los teatros y óperas más grandes del planeta. En 1962 su familia se trasladó a Nueva York, donde vivió la mayor parte de sus sueños de formación. A los 8 años aparece en la televisión norteamericana en un concierto dirigido por Leonard Bernstein y a los 15 años se graduó en la escuela secundaria y ya actuó como solista con la orquesta Radcliffe de Harvard. Yo-Yo Ma estudió también en la Universidad de Harvard, obtuvo un gran reconocimiento y popularidad y estuvo de gira con muchos de los principales de las principales orquestas del mundo. Realmente
el que quiera incursionar justamente en este hombre, justamente en estas versiones que hace de Piazzolla, es realmente magnífica. Volviendo al último tramo del, del programa, vamos a hablar justamente de Florencio Parravicini. Florencio Parravicini fue un actor cómico, dueño de las escena porteña más, más de 30 años, playboy, pionero de la visión heroica, eximio tirador, seminarista, concejal municipal, revolucionario precoz, pirata, consumado, duelista, autor teatral, bufo, personaje y leyenda. Todo esto resume lo que es Florencio Parravicini y lo vamos a ver en este documental. Thank you.
vieja me mata. No pienses eso, tu vieja. Yo hablé con ella, la dejé contenta. Ella quiere que seas un artista, no un pobre empleado. ¿Y qué vamos a hacer? Acabamos de escuchar y ver la biografía documentada de Florencio Parravicini. Seguramente para aquellos que tienen alrededor de 30 para arriba, o 35 o 40 años, no conocen la vida de este realmente cómico de la calle Corrientes. Era algo muy parecido y en paralelo lo que fue Alberto Olmedo en su época. Realmente magnetizó a la gente y sabía cuál era realmente en cada obra qué era lo que le pedía a la gente. Tuvo una vida realmente fugaz, muy rápida. Despilfarró la fortuna que había heredado de su padre en París y en 5 años se había quedado sin nada, absolutamente sin nada. Volvió a empezar siempre, cada vez que alternaba su vida lujuriosa con altibajos en su trabajo. Lamentablemente, un cáncer pulmonar lo llevó a la decisión de quitarse la vida justamente un 23 de marzo de 1941. Un tiro en la sien terminó con la vida de Florencio Parravicini. Nos vamos a ir yendo con un tema de Juan D'Arienzo, letra de Carlos Mauricio Pacheco y la música de Enrique Saborido. Esta es Felicia, que fue hecha en 1929. Agradezco enormemente para aquellos que estuvieron conectados y realmente fue un placer brindarles todo este material que seguramente siempre queda mucho por contar. Pero bueno, en una hora tratamos de que la gente se distraiga de todos los avatares de todos los días. Les agradezco, nos vemos el próximo jueves después de Toro y Pampa. Thank you.
Bueno. Hola amigos, bienvenidos a las pastillas del tío Marcio. Ustedes ya me conocen, soy Marcelo Di Marco, jefe de programación de N24, corresponsable con Nomi y con Garrido, respectivamente del Pez por la Boca y la Patria del Alma, y ex candidato a diputado por el Frente Patriota. ¿Por qué los convoco hoy? Porque tengo muchas ganas de mostrarles mi colección de cuchillos. Ustedes la van a conocer el viernes 13 de mayo en Casa Patria. Una charla en donde abordaremos todo lo relacionado a filos, aceros, forma de cuchillos, cuchillos de distintos países. No se lo pierdan. Nos vemos ahí, incluso vamos a tener algún filito para sortear. Así que nos vemos entonces el viernes 13 de mayo en Casa Patria, y todo bajo el auspicio de la presidenta de Casa Patria, la directora de Casa Patria, que es Alicia Quirodos, a quien le doy las gracias. Incluso Alicia me dijo, podemos llegar a hacer alguna exhibición de corte. Los esperamos. Hasta pronto. Che, no, yo la verdad que todavía no lo puedo creer. Una, dos, tres, y acá está. Sí, cuatro esterillas, porque cuatro. Eran tres azules y una roja. Sí, acá se lo ve perfecto. Impresionante.